pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Dios es seguridad. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Carta a los Gálatas, capítulo 3, verso 2. Cuando leemos esta pregunta que Pablo les presenta a los Gálatas, dos son las cuestiones que se nos desvelan, pues están implícitas en la propia pregunta. Que recibieron algo y que ese algo fue el Espíritu Santo. Conozco personas que creen en cosas absolutamente improbables. Así dicen creer en Dios, pero no en el Dios de la Biblia, sino en un Dios hecho a su medida, un Dios hecho de religiosidad humana. Estas son ese tipo de personas defraudadas por sus creencias. El Dios del cielo, como lo llama Daniel, es alguien deseoso de derramar sobre nosotros todo tipo de bendiciones. Es su naturaleza. Es, si me permitís el ejemplo, como un manantial. No vamos a él a ver si tiene agua, no. Vamos a él a calmar nuestra sed. Dios no es una probabilidad. Dios es una seguridad, una garantía. Pablo les preguntaba a los gálatas que cómo era que habían recibido el Espíritu. No si lo habían recibido o no. Cuando nuestras vidas se acercan a Dios, al Dios del cielo, sus bendiciones se derraman sobre nuestras vidas. Algunos podemos considerar como recibir bendiciones cosas como trabajo, dinero, casas, salud o cosas similares. Pero las verdaderas bendiciones son el poder enfrentar la vida con todo lo que ella conlleva, con gozo, fe, esperanza y la seguridad de que lo que estamos viviendo es la voluntad de Dios para nosotros en ese momento. La pregunta no es, ¿Dios me bendecirá?, sino, ¿estoy conforme con cómo Dios me bendice? Pero quedaba otra cuestión pendiente en la pregunta que Pablo les planteó a los gálatas. ¿Fue por las obras de la ley o por el oír con fe? En ocasiones confiamos más en nuestras fuerzas humanas que en la fe. Y eso es algo que se pone de manifiesto cada cierto tiempo en nuestras vidas. Situaciones complicadas que Dios nos lleva a vivir con el fin de trabajar con nuestra fe. No porque no tengamos fe, sino porque simplemente Él quiere trabajar con esa parte de nuestras vidas. Ahora bien, ¿cómo recibimos nosotros eso de que Dios quiera trabajar en nuestras vidas? No siempre estamos dispuestos a que esto se lleve a cabo. Es más, en ocasiones consideramos que esto de que Dios quiera trabajar con nuestra paciencia, orgullo, ansiedad, pereza, etc., es un síntoma de debilidad y es muy posible que sea así. Pero, ¿qué se fortalece en mi debilidad? Como siempre, el ejemplo es Cristo. Vayamos al capítulo 5 de la carta a los Hebreos. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia.
y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Capítulo 5, versos 7 al 9. Y aún, después de escuchar esto, nosotros muchas veces consideramos que no es necesario que Dios trate con nuestras vidas porque ya sabemos, ya estamos entendidos. Y sobre todo, porque ¿quién es este que viene a mi vida a decirme a mí? A mí, que yo soy un cristiano ya maduro. ¿Que yo tengo que aprender? ¿Qué tengo yo que aprender? Hay ocasiones en las que cavamos nuestras propias tumbas a contrarreloj. Jesús era el Verbo, por quien todo fue hecho, y ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. ¿Crees que Jesús sería una persona débil? ¿Crees que Él no sabía, no tenía con qué para enfrentar sus problemas? ¿O tal vez piensas que Él no tenía problemas? Dios solo quiere derramar sobre nuestras vidas sus bendiciones. Es su naturaleza. Nos lo dio todo, incluso hasta la última gota de la sangre de su Hijo. Acerquémonos, pues, a Él confiadamente. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 32. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.